Estamos acostados, chicos, para que sepan, cansados, grabando videos para ustedes, porque los amamos. Te quiero yo y tú a mí. Bueno, él los ama, no es mentira. Bueno, los amo. ¿Eso es? Y hoy, yo los amo. Ustedes dirán, ¿y estos locos qué? ¿Por qué tienen las manos levantadas las niñas? La verdad, porque me dan ganas de hacerlas sufrir, estar en una penitencia. ¿Ah? Pero la verdad es que vamos a jugar hoy yo nunca, nunca. Yo sé que ustedes los han jugado, quién sabe de qué forma, pero no lo han jugado. Mi hermano va a hacer una serie de preguntas y vamos con ellas. Yo nunca, nunca he tenido conversaciones calientes con alguien. Sí, ¿quién ha tenido conversaciones calientes? Uy, Julie. Yeye. Yeye, cuéntanos. A mí me pasó por allá de grande. Han pasado 84 años. Me pareció una personita que pudo, digámoslo así, sacar ese lado mío de escribir, digamos que los audios que le enviaba era... ¿Escribir los audios? Unos audios espectaculares, no. Digamos que las conversaciones con él empezaron muy, muy normales, pero digamos que se transformaron muy, muy, muy calientes. Dice Primera de Corintios 33:15 que las buenas... Se me cayeron las gafas. Pero... que las malas conversaciones. Las costumbres se corrompen con las malas conversaciones. Siguiente pregunta. Yo nunca, nunca tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sí. Hola, sí. Yo sí. ¡Diablos, señorita! Yo sí. Pero yo voy a perder otra vez. Pero les cuento, sí, tuve relaciones sexuales, pero no me he casado, entonces, no. Antes del matrimonio. ¿Estás soltero sin compromiso? ¿Estás recibiendo hojas de vida? Ahí puede. Por favor, anote el número 5555555. Digo, no puedo dar mi número, pero es 5555 repitiendo 5555. Pero sí, tuve relaciones sexuales. La verdad es que uno se da cuenta que entregar su cuerpo y entregar sus emociones y sentimientos a muchas personas en diferentes edades, en edades muy tempranas, no hace sino dañar a uno mismo, no hace sino dañar la autoestima. Y la verdad es que en el momento de conocer a Dios, uno sabe que el que es suficiente en la vida de uno debe ser Dios. No es fácil, la lucha continúa, pero en Dios realmente se pueden lograr las cosas. La lucha continúa. Nuestra batalla será legendaria. Hace la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Va a quitarme las gafas porque somos templo del Espíritu Santo, entonces ¿qué tanto lo cuidamos? Sí. Exactamente. ¿Qué tanto vamos a entregar personas? Siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he mirado a alguien con morbo o con lujuria. Oh, Julia, cuéntanos. ¿Qué es lujuria? La empanada del morbo. Lujuria es un deseo sexual exasperado. Uy, no tanto. Así ha sido la desesperación. Pues no ha sido tanta desesperación, pero si de pronto que va pasando alguien, sí. Un tipo, y uno le voltea a mirar las nachas. ¿En serio? Entonces ya dice como que el tipo está bueno. Vea, pues. Sí, ya. Qué rico. O sea, ¿te rico? Gustan nalgones. Sí, ¿pero sí, qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? A tener las nalgas. No, a que nosotros tenemos que hacer pacto con nuestros ojos para no caer en la lujuria. Todo entra por los ojos y eso corrompe también el corazón. Amén. Dice la palabra que en un versículo que Jacob colocó como en su corazón, no mirar a alguien con morbo, con lujuria. Lujuria. Lujurioso. Lujuria. O sea que sí, era lujurioso. Lujurioso, exactamente. De la lujuriosidad. Vamos con la siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he repetido una escena sexual de una película. Depende de qué película. ¿Lo han hecho? ¿Tú lo has hecho? ¿Juliet? Sí, soy culpable. Culpable. De toda culpabilidad. ¿William lo ha hecho? Pero no de películas normalitas. Es que no nacionales. Internacionales. No nacionales. Okay. ¿Y tú, cosa? Sí, claro. Yo creo que una época en que... Es que no hacía todo. Veía la película tres veces. Tres veces. Sí, o sea, como que
Pues lo que les digo, se despertó la curiosidad y eso fue como abrir la caja de Pandora. Eso fue como, bueno, vamos a mirar qué pasa. A mirar qué pasa. Y que literal, para tener esas conversaciones, pues yo era muy inocente y decía, no tengo que aprender algo porque, y entonces. Para poder coquetear. Para poder coquetear. Exacto. Pero no, no hagan eso, chicos. La verdad es que es normal no tener deseos. Es normal que la carne llame, sí, somos humanos. ¿Para qué te digo que no, sí? Y somos hermanos caídos. Por eso Cristo vino por nosotros. Pero la cuestión por eso es estamos que, acá en el piso. Por eso estamos aquí en el piso. Literal, no en los por eso, pero lo importante, chicos, es que podamos nosotros aprender a cuidar nuestra mente, ¿no? Amén. Nuestro corazón. ¿Qué estamos dejando entrar para contaminar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? Y es cuando tenemos que decir, así como somos templo del Espíritu Santo, nos toca también alimentarlo con cosas buenas. Recuerden, no, tenemos la mente de Cristo. No repitan ese. Ya me cansé de tener los dedos así. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Yo nunca he tenido pensamientos lujuriosos. Sí. Sí. ¿Culpables? ¿Todos son culpables? Todos somos culpables. Claro. Cuéntanos, Julia. Cuéntanos, Julia, ¿por qué tantos pensamientos? Se va a poner interesante. Yo no sé. Digamos, una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Digamos lo que hablábamos de las escenas un poco calientoscas de las películas fuertes. Y tenemos que tener cuidado también con lo que pensamos, porque realmente lo que terminamos haciendo, primero lo hemos pensado. Sí. O sea, simplemente no lo hacemos y ya no. Primero hemos maquinado la mente. Cualquier cosa. Entonces, hay veces nos ponemos a pensar cosas X y eso nos va a llevar a las acciones. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Wow. Exactamente. Fuerte. Dice la palabra de Dios que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén, hermanos. Y ustedes saben estos versículos. Siguiente pregunta. ¿Qué versículo dice eso? Ay, ¿y la vamos a colocar? Eso está, abajito. Eso está entre Génesis y Apocalipsis. Siguiente pregunta. Yo nunca me he vestido o me he visto para llamar la atención de alguien. Esa es una excelente pregunta. Bueno, tenemos que aclarar esa pregunta. Ajá. ¿Qué es llamar la atención? De pronto decir, oye, este chico me gusta. Quiero verme agradable. Quiero verme sexy. O simplemente me voy a colocar el escote. Señor, para voy que a traer los tipos. Para que todos los tipos como que me miren morbosamente. Entonces está más enfocada a la segunda explicación. Aquí quiero como ser la otra ahí que todos. Y aquí va un tema, y no es por ser religioso, que digamos, no se puede usar una falda corta, no se puede usar de pronto un escote. No se pueden ver los tobillos. O no se puede usar de pronto una pantaloneta cortica, en caso de los hombres, cosas así. Sino el tema está en la intención de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué no lo pusimos? ¿Con qué intención de nuestro corazón nos pusimos una ropa que tal vez mostrara un poquito más de piel, o que nos quedara más apretada, o que, no sé, alguna persona le generara algún pensamiento? ¡Wow! Ahora sí se utiliza más. Digamos, yo creo que antes no se podía utilizar que los hombres utilizaran, vaya la redundancia, la ropa apretada. Uh-huh. Minifaldas y esas cosas. No, pues ahora tampoco. Pero digamos, antes, en los tiempos de antes, ellos no usaban minifaldas. Eran túnicas largas. Ahora son más provocativas. Perdón, sigue, Julia. Preguntaba yo, antes los tipos, ¿cómo se vestían para llamar la atención? O sea, ¿la corbata más linda? ¿El corbatín más acomodado? Sería genial que volvieras a época. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Puede ser, sí, puede sí. ser. Lo importante es de que no acepto. Estamos nosotros no se vistan así. Alimentando nuestro corazón, ¿no? Y como dice la palabra, ¿sí? No es la cosa que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nosotros. Amén. Sí, ya te pregunta, perdón. Vas a tirar un poquito los dedos. Dice, yo nunca he tenido miedo de que la forma en que yo, mi sexualidad, afecte mi matrimonio. Sí, no vas a abrir las manos y me voy a perder. Me quedan tres deditos. Explícanos esa pregunta, güey. Sí. El miedo que se da, a veces nosotros dejamos llevar nuestra vida sexual de una forma desordenada, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Y eso siempre puede tener una consecuencia, o va a tener una consecuencia futuro, okay. Dependiendo de muchísimas cosas. Entonces, tuve una vida sexual desordenada, y el hecho de tener de pronto muchas parejas sexuales cuando yo tenga a mi esposa, ¿sí? No sé si va a satisfacerme, si no voy a poder cumplir como debería cumplirlo, ¿eh?
O tal vez hay para personas que, no sé, lleguen con una enfermedad, lleguen con muchísimas cosas en la cabeza que no le dejen fluir como debería fluirse sexualmente. Pero también creemos que en Dios todas las cosas son hechas nuevas, ¿cierto? Y quien pueda arrepentirse y entregar su corazón va a poder también tener eso nuevo. Yo creo que no. Va a tener eso nuevo. Yo creo que no solo. Eso es nuevo. Y voy a tener eso nuevo. Adoro los finales, Elisa. En fin. Sí, dinos. Se me olvidó lo que iba a decir. Ya. No solo, creo yo, no solo los que ya tuvieron relaciones sexuales. Hablábamos detrás de cámaras, los que en algún momento hemos tenido problemas con la pornografía. Creo que se nos crea una expectativa. Que va a llegar el super ahí. Al cielo, bueno. Ay, sí, y entonces yo creo que sí nos puede afectar un poquito, sí. Y ahí bajo el dedo, con ese tema, sí nos puede afectar un poquito el tema de tener una expectativa super alta y de cosas que realmente no. Exacto. No van a llegar, o del, digamos en mi caso, las mujeres del tipo, mejor dicho, el cuerpazo de la ley. Y que no sea así, entonces eso también nos puede afectar mucho, no solo que hayamos tenido relaciones sexuales, ¿o no? Porque todo afecta. Depende cómo lleves esa área. Bueno chicos, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, pero dejen en los comentarios si quieren una segunda parte, si quieren saber más de este Yo Nunca Nunca, si quieren saber más chismes acerca de nuestras vidas, como vienen haciéndolo ya estas semanas. Entonces no se olviden, déjenos like, suscríbanse a nuestro canal de la iglesia y compartan este video con sus amigos. Chao, chao.